Proyecto Nehemías y la Universidad Cristiana de Chiapas presentan Desayuno Conmemorativo por los 500 años de la Reforma Protestante. El fuego de la Reforma continúa. Estamos conmemorando los 500 años de la Reforma Protestante. La reforma continúa en nuestros corazones. Bueno, nosotros los mismos dones. Y la gracia de Dios. Por la gracia de Dios somos salvos. Amén. Pero miren, le demos gracias a Dios por la vida de una mujer que acompañó a Martín Lutero. ¿Verdad? Se ha hecho mucho énfasis en la vida de Martín Lutero. Pero yo no sé si ustedes saben de la esposa de Martín Lutero. Sí. Catalina Bum. Martín Lutero, en una ocasión, el conocedor de la palabra, el que estudió mucho, el teólogo, el maestro de Biblia, en una de esas veces en su vida se deprime, se encierra en su cuarto, no quiere salir, está deprimido porque lo anda buscando para matar y él está sumido en una depresión tremenda. Él sabe que tiene que acudir a Dios, pero él está sumido en una depresión tremenda. Su mujer, cuando ve eso, por cierto, ella se lo declaró a él. Ella se lo declaró a él. Cuando ella ve que su esposo no quiere salir del cuarto, está sumida en una depresión, ella se viste de luto, se pone un velo y entra a la cámara. Martín Lutero, cuando la ve, le dice: ¿quién murió? ¿Qué pasó? Ella le dice: murió Dios. ¿Por qué dices esa herejía? Dios no puede morir. Dios es el importante, Dios es un Dios grande. Y ella le dice: ¿y por qué estás encerrado? Levántate, salva. Hermanos, donde estamos, tenemos que nosotros entender que somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Por gracia somos salvos. Amén. Y le demos gracias a Dios que nos regaló la salvación. Gloria a Dios. Porque le dio la gana salvarnos a nosotros. Amén. Que Dios les bendiga.